podemos hablar muchas cosas, pero yo creo que también el tiempo no puede ser lo suficiente. Pero sí les voy a contar más o menos qué es Mondongos, cómo surgió Mondongos y por qué surgió Mondongos. Primero, se creó Mondongos de una idea que surgió a raíz de una conversación con unos amigos, porque se creó la necesidad de comer un buen plato de mondongo y no encontramos dónde. Cuando dijimos vamos a comer mondongo, unos amigos que estábamos tomando unos tragos, y la pregunta fue, ¿dónde vamos a ir a comer mondongo? En vueltas que dimos y revueltas que de buscar el sitio, realmente no lo encontramos bueno. Entonces ahí surgió lo primero, que era que no había dónde comer un buen mondongo en un buen sitio. ¿Qué pasó? Al otro día, un gran amigo que existe aún, que no es ni de la familia, me dio la idea de decirme, Octavio, ¿por qué no pones una venta de mondongos? ¿Por qué me dijo eso? Porque yo soy del suroeste antioqueño, de Ciudad Bolívar, y en Ciudad Bolívar en esa época se llamaba, no Ciudad Bolívar, sino Bolívar, nuestras mamás hacían un buen mondongo los días domingos y era casi que una competición a la que lo mejor lo hiciera. Entonces, una tradición muy bonita y cuando estuvimos aquí en Medellín, pues no lo encontramos. Y el muchacho que es de Bolívar me dijo, Octavio, ponga una venta de mondongos como el de Bolívar, como el que hace nuestras mamás. A mí me surgió la idea y no me disgustó y hablé con mi esposa y le dije, Julieta, hay una idea para poner un negocio. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, una venta de mondongos. Y me dijo, ¿mondongos? Y le dije, sí, mondongos como el que hace su mamá, como el que hace mi mamá, como el que hace las señoras de Bolívar. Y me apoyó, que eso fue muy importante, el apoyo de ella. Ya surgieron una cantidad de preguntas, cómo se iba a hacer, en qué cantidades se iba a hacer, cómo iba a ser el mondongo. Y la conclusión fue mondongo como el de Ciudad Bolívar. Me encontré con un amigo muy querido que había tenido negocios por Santa Marta y por otras partes y le dije, hombre, voy a poner una venta de mondongo como el de Bolívar. Y dijo, muy buena la idea. Y me preguntó, ¿Y qué local vas a conseguir? Le dije, no, voy a adecuar un garajito aquí en San Juan, que es pequeño, pero yo creo que ahí me acomodo. Pero yo quiero que publicidad me das para sacar unas tarjetas, unos volantes. Y me dijo, no, usted no tiene que sacar volantes, simplemente haga el primer día cualquier cantidad de mondongos y regálelos. Si a la gente le gusta, vuelve. Y si no, no vuelve. Esa es la mejor publicidad. Pues cosa parecida hicimos. Ya se empezó a adecuar el local, ya se organizó y se abrió un 9 de octubre del 79 el Mondongos, como el de Ciudad Bolívar, con todos los ingredientes. Y eso fue un éxito. Se invitó a todos los amigos, se invitó a la gente conocida, a la colonia de Bolívar. Y regalamos ese día cualquier cantidad de mondongos, 150, 200, no supimos ni cuánto, no le cobramos a nadie. Y eso empezó a funcionar excelentemente bien. Mi señora se apechó con otra amiga que le colaboró y que inclusive se hizo como una especie de sociedad que duró muy poquito porque pues era un negocio pequeño y la otra señora tenía muchos quehaceres y ligero, ligero nos quedamos realmente con el mondongos que iniciamos en San Juan. Llevamos año y medio en San Juan, cuando nos llegó una carta de la alcaldía de que se iba a ensanchar San Juan, se le iba a hacer el ensanche de San Juan. Empezamos a mirar y lo único que quedaba del restaurante era el baño y un pedacito de la cocina, porque era una parte demasiado, demasiado pequeña, no eran sino cuatro mesitas, donde cabían 12 personas. Empezamos a buscar, llegó Octavio y le dije, mi amor, mira la carta que llegó. Entonces ya pues
nos pusimos a analizar y dijo, Octavio, no, esto hay que cerrarlo. Y yo, en ningún momento, yo no dejo que me cierren este chusito, porque en año y medio yo me sentía como una reina manejando allá mi negocio. Cuando me dijo Octavio, no, yo me voy a ir a buscar un negocio, y yo, no, si usted me cierra este negocio, yo lo abro en cualquier parte, así sea en mi casa, en cualquier parte, yo sigo vendiendo mi mondongo. Cuando empezaron, un amigo muy querido de él llegó y le dijo, hombre Humberto, ¿cómo te parece que me van a cerrar este negocio? Porque el ensanche de San Juan se lo lleva todo. Ya llegó Humberto y le dijo, no, ven, vámonos por la 70 a tomar un tinto y a mirar a ver qué hay. Cuando pasaron y encontraron esto, que era una casa, una sola casa. Cuando Humberto la vio y le dijo, el sitio para mondongos es este. Y él le dijo, no, Humberto, qué pena, pero yo no me imagino la gente subiendo estas escalas para comerse en un mondongo. En Medellín no están acostumbrados a hacer. Humberto le dijo, no importa. Ese balcón a usted le va a vender muchísimo. Pues llegó Octavio y me dijo, ya, pues vamos a mirarlo. Llegamos y era una casa exactamente. Sala, comedor, cocinita, sus escalas, tres piezas, pues tres habitaciones. Y yo le dije, pues entremos aquí, pusimos aquí, si la gente viene bien y si no, buscamos otro. Pues llegamos y les digo que a los 15 días ya la fila estaba lista en las escalas. Y yo le decía, Octavio, ¿qué vamos a hacer? Y me decía, no, nos encartamos, ¿qué es esto tan impresionante? Donde es hoy el salón número uno, era la sala comedor. Entonces, no tumbamos nada de habitaciones, sino que organizamos ahí lo que fue como el primer saloncito. Donde está hoy la entrada era como el barcito y por donde se recibían las ollas para llevar el mondongo a las fincas. La cocina era insignificante, pequeñita. Cuando a los 15 días dice Octavio, no, aquí no cabe la gente, vamos a tener que ampliar, entonces ya tumbamos una habitación. A los 20 días esa habitación ya no, mejor dicho, en cuestión de un año estaba esto listo, grandísimo, divino, la fila, esa emoción tan impresionante mía. Bueno, sobre todo que yo creo que ese amor con que yo empecé este negocito, y aún que le tengo, porque yo entro aquí y veo esto lleno y a mí se me para el pelo y lloro.